Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos en Cristo. Qué gozo, qué alegría poder estar compartiendo con ustedes un jueves más a través de mi vieja discoteca. Un gozo extraordinario poder compartir con gente linda, gente hermosa, gente que nos sigue jueves tras jueves, gloria al nombre del Señor. Así que una experiencia esta semana va a ser extraordinaria. La semana pasada tuvimos un programa hermoso, lo estuvimos compartiendo con tu hermana Yadira Coradín, pero esta vez tampoco, óigame, esta vez no va a ser la excepción, porque tenemos un invitado, óigame, de trayectoria, un invitado de muchísimos añitos. No voy a decir mucho, porque ya mismo lo vamos a presentar, pero quiero, mi amado hermano, que a través de las redes, diferentes plataformas en las redes sociales, te conectes con nosotros a través de Facebook Live, Sonido Generacional, Facebook Live Radical Media Group, YouTube Sonido Generacional, www.sonidogeneracional.com, y esta vez también a través de la página de Rosa Ferrer Oficial, a través de las redes sociales. Agradecemos como siempre a nuestro director, a nuestro productor, David Echevarría, dígame, el que nos permite poder transmitir este tu programa desde mi vieja discoteca, en el cual, óigame, traemos cantantes, como dijimos, ministro de la música de muchos años, óigame, que marcaron una época, marcaron una trayectoria. Y esta persona, este hermano, este amigo que tenemos en esta noche, hace muchísimos añitos nada más, óigame, Dios lo bendijo con una alabanza, la cual ganó un premio. ¿Y quién no ha escuchado? Yo sé que mi Dios es real. No, yo no lo voy a cantar. Eso nada más lo canta nuestro hermano Luis Irizarri. Bienvenido, mi hermano Luis. Dios te bendiga. Buenas noches. Qué bueno verte, Rosa. Encantado, un placer. Muy gozoso de estar en estas redes esta noche. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que estaba un poquito ajoradito por tu, ¿verdad? Por tu trabajo, que vamos a estar hablando ya un poquito más adelante, pero gracias por estar aquí. Ah, por ella nos están saludando. Tenemos al pastor Elvin Vázquez desde Añasco. Gente que nos siguen, así que Dios me le bendiga. Oigan, y también tenemos por ahí a Alex, y él dice que es mi guitarrista. Y vamos a creérselo, porque siempre hemos coincidido en algunas actividades. Y le he estado por decir que la gente que se va conectando, gracias por estar ahí. Compartan la transmisión para que usted se pueda gozar en esta noche con este hermano que tenemos, nuestro hermano Luis Irizarri. Bueno, estamos hablando de yo sé que mi Dios es real, pero eso no me toca a mí porque esa voz tuya. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué podemos saber de nuestro hermano Luis Irizarri? ¿Cuándo comenzaste? ¿Qué estás haciendo? Los micrófonos son tuyos. Bueno, voy a hacer bastante un resumen sencillo. Yo conocí al Señor en el 1972, acá en Puerto Rico. Entonces estudiaba en el colegio de Mayagüez, era un estudiante de general en el colegio de Mayagüez. Ahí tuve mi primer encuentro con el Señor en el centro de estudiantes, y no conocía nada, pero sí reconocía que tenía un vacío inmenso dentro de mí, de mi ser. Llevaba 2 años en la universidad y estaba con unos amigos y vi a un grupo predicando en el centro de estudiantes. Estaba con los fraternos. Yo me había ingresado en una fraternidad que era la moda en los 70. Cogí un montón de golpes, etcétera, para pertenecer a algo y a alguien. Y después de todo eso, pues duré 8 meses en la fraternidad, porque ahí el Señor se me presenta. Estoy riéndome porque no entendía nada. Y de momento había una joven de Mayagüez, de la casa del joven en aquella época, que se quedó mirándome, y aquella mirada, ella hablando, y yo me fui moviendo de esquina en esquina con un cigarrillo en la boca, y esa mirada me fue siguiendo durante todo el lugar donde yo me fui, y yo dije, wow, yo le gusto a esta chica, fue lo que yo pensé. pero de momento me entró aquel frío, y de momento hacen un llamado, yo no entendía lo que estaba ocurriendo. Yo no tenía conciencia del pecado o del infierno, nada de esto. Yo solamente sentía el vacío.
Y en resumen, pues acepté al Señor sin darme cuenta, levanté la mano, de los 10 que levantamos la mano, solamente yo perseveré en ese llamado. Eso me lo dicen después los muchachos. O sea que hubo 10 que levantaron la mano, yo la levanté sin saber qué estaba pasando, porque tú sabes que antes se le pedía a la persona que levantara su mano. Sí, Señor, y, cierto. Y hoy en día casi no se pide, pero yo entiendo que es como un compromiso. Pero a todo esto yo no entendía nada. Y levanté mi mano, oraron por mí, y cuando me voy a escapar, que me estoy escapando, pierdo a esta muchacha, no sé ni quién era, y entonces me encuentro con otra que salió de un lado, de una esquina, y me abrazó. Y me dice, Dios te bendiga, hermano. Cuando me dijo así, me rompió. Fue como haber roto una vasija. Y ahí me rompió. Yo dije, ¿qué está pasando? Y fue maravilloso porque yo no entendía nada. De hecho, estuve 3 meses visitándolos, yendo a los cultos de noche en la casa del joven, que entonces era en un sitio sentados en el suelo. Uh-huh. Pero yo no entendía la salvación. Yo solamente acudí a Cristo porque aquella joven, Alba, que nunca se me olvida, ella es una pastora ahora allá en Mayagüez, en la área de Mayagüez, Alba Vicenti, si no recuerdo mal el apellido, fue la que Dios utilizó para impactar mi vida. Y me acuerdo que ella dijo, Dios puede llenar tu vacío, Dios te puede cambiar. Y esas dos palabras impactaron al punto que quedé impregnado con ello. Y después fue que yo entendí lo del pecado, que yo era un pecador, que había un infierno, que había un cielo. Pero honestamente a mí no me importaba nada de eso. Yo lo que quería era experimentar el cambio. Uh-huh. Y lo experimenté porque inclusive yo fumaba. Y por la noche, pues nervioso, iba al culto y me fui con el cigarrillo en la mano. Pero cuando empecé a fumar, no lo resistía y lo tiré. Después de tantos años fumando, y yo me fumaba 2 cajetillas diarias. Yo me quedaba dormido con un cigarrillo en la boca. Y varias veces encontré la almohada quemada. O sea que Dios me cuidó en todo ese tiempo como estudiante. Sí, Señor. Sí, Señor. Nunca utilicé ningún tipo de droga y estaba expuesto a todo eso, porque en aquella época piensan que no, pero sí había. Pero yo en eso era más maduro y razonaba y decía, esto es un escape, pero el cigarrillo sí, tenía que usar el cigarrillo. Y fue increíble cómo Dios hace ese cambio drástico. Me dieron náuseas del cigarrillo y no lo volví a tocar hasta el sol. ¡Aleluya! Se metió el Espíritu Santo y sacó todo lo que estaba ahí. Pero a todo esto yo no sabía nada, yo no hablaba lenguas, yo veía a todo el mundo, pero no sabía nada, nada de nada. Pero Dios cuando quiere hacer algo lo hace. Y a raíz de ahí, entré en la casa del joven, empiezo a cantar en un grupo que se llamaba El Majestuoso. Éramos todos universitarios. La casa del joven fue un proyecto de gran envergadura, donde trascendió y se levantaron muchas casas del joven en toda la isla. El reverendo Oscar Correa fue mi maestro. Creo que todavía está vivo, hace años que no lo veo, pero aún conservo hasta las grabaciones cuando él predicaba en cassette, que las he tenido guardadas por años. Y esos mensajes que a mí me impactaron, eran mensajes llenos del poder de Dios, y me transformó. Y nada, empecé a cantar con el Majestuoso, y ahí fue que yo descubrí que podía cantar. Y ahí empecé a cantar en la iglesia, empecé a componer. Escribí rápido un tema como Cristo viene pronto, el Salmo 42, como el siervo brama. Empecé a escribir temas y a cantar mis propios temas. Y a raíz de ahí pues, salgo, me sacan para España. Mis padres eran católicos y creen que me lavaron el cerebro. Yo llego a casa con un Cristo te ama en los sellitos que ponían. Yo era un nene joven. Yo había entrado a los 16 años a la universidad, o sea que era bien nene, bien jovencito. ¡Oh! Pero tenía una mente brillante, porque para estar en la universidad a esa edad. Bueno, entré temprano, pero no sabía que era tan inteligente. Para mí yo era común. Yo siempre, el diablo, y menciono esto porque el diablo ataca a las personas desde pequeños. Sí, cierto. Y yo siempre crecí con mucho temor, con mucha
¿cómo se llama? Inseguridades en la inseguridad, vida. Inseguridad, sí. Y dentro de todo eso, pues yo no creía que era muy inteligente, pero tenía que serlo para estar en esa edad en la universidad. Así definitivamente. Que mis padres me sacaron con la excusa de que yo podía estudiar medicina, etcétera, y me sacan de Puerto Rico y me envían a España. Espérate, tus padres te sacan de Puerto Rico, pero ellos lo que pensaban es, si lo saco de Puerto Rico, se va a olvidar de eso, y por allá no va a seguir. Exactamente, porque España es un país sumamente católico. Católico, correcto. Esto era, y yo voy a la época de Franco, del dictador, todavía en los años 70. Oh, my God. O sea, que la iglesia evangélica estaba, como yo digo, encerrada en las tumbas o escondida, ajá, porque la política no permitía que los evangélicos estuvieran afuera. Así que yo llegué a España y allá en España iba asustadísimo, pensaba que me iba a ir al mundo. Me acuerdo que me despedí de los hermanos, oren por mí, yo me voy a ir al mundo. Y me fui al mundo. Supuestamente me iba a ir al mundo, pero nunca me fui al mundo. Al contrario, cuando llegué a España, me reafirmé en mis creencias. ¡Aleluya! En la iglesia bautista. Y ahí comencé un ministerio de jóvenes. ¡Qué lindo! A levantar jóvenes para que cantaran. Pero yo no cantaba, cantaban los jóvenes. Los enseñaba a cantar. A componía los temas y ellos cantaban, y ahí surgió un grupo que impactó en España en esa década, y pudimos empezar a salir en las calles, nos perseguían, a veces nos amenazaban con meternos presos, etcétera. Así, o sea, que tú viviste, ¿verdad? Fueron unos años de mucho crecimiento, como yo siempre viviste, en cierta forma lo que es, sí, me escucha ahora. Hello. Ahora. Mira, viviste entonces en cierta forma lo que es la persecución. Sí, la vivimos. De hecho, no podíamos salir a predicar en las calles. Los jóvenes que iban escapados de la casa. Los papás no sabían que estaban ahí. Estamos hablando que éramos jóvenes de 17, 18 años, 14, 15 años. Entonces, iban a escondidas y ahí... Dios me dio esa visión, y el pastor, que era un pastor bautista, que aún vive, por cierto, tiene 92 años y todavía está. ¡Válgame Dios! Y este pastor que fue el pastor de nosotros, me permitió a mí actuar, y yo sacaba mi guitarra, esos muchachos no eran creyentes, y yo los ponía en el púlpito a cantar las canciones que yo componía y formaba las voces. El pastor se quedaba callado. De hecho, habían hermanos más tradicionales que se molestaban y se levantaban, y el pastor me decía, sigue. El pastor tenía mucha visión y se convertían cantando en el culto. Entonces eso creció. Fue muy linda, y al final, ya en los casi los finales de los 70, 76, 77, 78, pues ya podíamos salir y contratábamos centros donde íbamos a cantar, pedíamos los permisos y nos permitían cantar. Ya para esa época, allá Franco había fallecido, que era el dictador, ya entraba la democracia, entonces eso empezó a abrirse una apertura, ¿verdad?, al pueblo evangélico, y hoy en día, pues, el pueblo evangélico tiene más libertad, ¿no? Sigue estando el catolicismo imperando, pero, y fue una etapa de mucho crecimiento donde yo no predominaba como cantante, yo enseñaba a cantar, y los ponía a cantar. O sea, tú ya en cierta forma estaba actuando como un maestro. Sí, como un maestro. Mira, me llama la atención algo que dijiste en un principio, y fue que para entrar a una fraternidad tuviste que ser golpeado, y me dio un poquito de risa, porque digo, fíjate, él entró a una fraternidad y tuvo que ser golpeado, y para entrar a Jesucristo golpeó al diablo para que él entrara. Número dos, de los 10 que se convirtieron, de los 10 que se convirtieron, pasó como los 10 leprosos. Solamente es verdad, quedó no uno. Pensado, es cierto, quedó uno. Muy bien. Estás hablando y yo voy cogiendo y digo, pero espérate, esto fue como los 10 leprosos. De los 10 solamente quedó uno. Gloria al Señor, qué lindo. Eso es cierto. Entonces, tus padres te mandan allá afuera diciendo, este muchacho se le va a sacar esto de la mente, no va a hacer más nada, le vamos a quitar esto. Con 16, 17 años te fuiste a España. Allí entonces levantaste el grupo de jóvenes. O sea, tú en cierta forma estabas pastoreando.
Sí, de hecho, después termino, o sea, en la trayectoria después cojo unos cursos, yo como tenía buen idioma en inglés, pues iba a la base americana y surge un grupo sin pastor y me llaman a mí y el Union Baptist Church de Estados Unidos me nombra como pastor de esa comunidad en la base americana. Y entonces pastoreé. Aleluya. Entonces predicaba en inglés, imagínate, en España yo predicando en inglés a los militares. De hecho, de Dios ahí uno de mío. ellos se convirtió y es el esposo es el esposo de la hermana de mi esposa. O sea que se convirtieron. En ese proceso mi esposa llega a la iglesia y se convierte, o sea, llega a la iglesia y toda su familia se convierte. O sea que fui como acaparando todo esto y el grupo de España musical siguió corriendo y entonces ya en los 80 transformo el coro para un grupo musical para ir a los parques a cantar. Y ahí sí empecé a cantar. Ya yo era parte del grupo vocal. Éramos seis voces, el único varón era yo, bendito entre todas las mujeres. Estaba bien Entonces, aventurado, sí, señor. estaba todas las chicas cantando, eran seis o cinco y conmigo seis. Y yo era la única voz masculina Masculina. en el grupo. Pero fue hermoso porque fue un grupo que trascendió y hizo hasta un cassette musical. Wow. Y eso inspiró a las iglesias en Madrid, que yo también llevé la misma visión a Madrid y a Barcelona. Y entonces esas iglesias cogieron ese tren. Ok, te pregunto, estabas estudiando, aún no me has dicho qué estudias, porque saliste de Medicina. Puerto Rico, me dice, o sea, estamos hablando entonces con un galeno, con un Exacto. doctor, ¿vale? Viste, estoy utilizando palabras fisda, estoy utilizando la Wow. jerga, ya Sí, tú sí. sabes. Eres doctor en medicina, doctor en Pediatría. pediatría, pediátrico, qué bueno. Entonces, estuvimos hablando ahorita tras bastidores y me dijiste que también eres maestro, profesor de medicina. Sí, llevo 23 años como catedrático en la Escuela de Medicina. Así que doy clase a estudiantes de primer y tercer año de medicina y también estoy con los residentes de medicina que están entrenando para Excelente. pediatría. Ok, Esa es parte de lo que entonces, hago ahora. maestro, doctor pediátrico, pastor, cantautor, ¿qué más, qué más podemos decir? Dios mío, programa coro, wow. Entonces, ¿estuviste en España cuánto tiempo? Bueno, yo llegué en el 72 y regreso a Puerto Rico en el 85. Wow, casi 12 años, Estuvimos, 13 años. sí, estuve allá, me casé allá, ya me capturó una española que se llama Rosa. Aleluya. Lo único que hay que decirle es Rosita. Ah, pues sí, porque allá se le llama a la persona, entonces tu esposa es española, totalmente. Es española y mis hijas nacieron allá también. Me imagino que viniste con la feta, con ese acento, ¿no? Eso. Si escuchan con detenimiento el video de Yo sé que me dio es real en el 86 y escuchan, parezco un español de pura cepa, porque llegué con la Z, o sea, con el acento supermarcado. Y si me cucas mucho, termino hablando bien español, porque cuando doy clase, los estudiantes se dan cuenta, porque cuando estoy dando clase, estoy bien involucrado en lo que estoy dando, me sale el vosotros, el sois, el estáis, o sea, automático. Porque en España, para llegar a los chicos españoles, tenía que hacerme como ellos. Entonces, por ejemplo, si yo decía párate, ellos se detenían. Y yo quería decir que se Okay. levantaran. Y es que pararse Detente. ya es detenerse. Así que yo tuve que Okay. aprender a no decir párate, sino decir levántate. Y frases como Okay. esa, entonces tuve que adaptarme. Digo, si quiero llegar a ellos, tengo que ser como ellos. Como Así Pablo, que como Pablo. llegó el momento que mi acento se perdió. Obviamente no viajaba para Puerto Rico. Viajé, en todos esos años viajé una sola vez en el 76 para grabar el disco del Majestuoso, que es un LP, fue el primero que yo grabo cuatro temas en ese disco. Y ese fue el disco que grabamos el coro.
que todavía casi todos los muchachos que estaba en el grupo, los que están vivos, han perseverado en el Señor. Fue una cepa que el pastor Oscar Correas levantó, ¿verdad? Dios lo utilizó. Y fue maravilloso porque esa semilla creció. Yo no he visto a ninguno de esos que se haya perdido. La Gloria semilla a Dios. Nunca mira, se perdió. Mira, Luis, antes de pasar a ver algo, en uno de tus viajes cuando regresaste, tu papá ahorita dijimos que ellos te mandaron para allá afuera, para España, para que tú te olvidaras de todo eso. Cuando regresaste, en un minuto me lo dice, porque queremos entrar a ver algo. ¡Aleluya! Okay. ¿Cómo fue la experiencia cuando viniste aquí, que tu papá se dieron cuenta? Cuando yo los llevé para la boda, ellos fueron a España, y ya cuando ellos vieron mi cambio y vieron mi consistencia y vieron la felicidad que yo irradiaba y la seguridad que había adquirido, ambos, papi y mami, murieron salvos. Aceptaron. ¡Aleluya! Mi hermana se convirtió, mi hermano, que en paz descanse, también se convirtió. O sea que yo fui la semilla que rompió toda esa brecha y gracias al Señor todos han sido salvos. Qué bueno. Y de hecho, mami y papi fallecieron los dos conociendo al Señor, que eso es un gozo inmenso. Es un gozo y una satisfacción inmensa que uno siente, ¿verdad? De esa experiencia de saber, ¿verdad?, que uno pues se ganó a su familia, porque a veces queremos salir a predicar afuera, y pero la familia no es lo principal. Dentro. Exactamente. Eso es así. Luis, hay una hay un video que ahí vamos a ver cómo era Luis. En los años de cuándo fue eso. Pues no sé qué video es, pero ya tengo miedo. Ya les tengo miedo. Donde está el Festival del Alpa de Oro. Muy bien. Eso para mí, y quiero comentarlo, yo tengo que darle gracias, ¿verdad?, a la visión que tuvo Carlos Alberto de Jesús. Exacto, que fue el visionario. Yo no creo que haya otra persona que haya tenido una visión tan completa de lo que era un festival cristiano. Y tuve la bendición de que me escucharon, me adoptaron, entré al festival sin saber qué era lo que iba a pasar, pero ese festival fue maravilloso. Párate, vamos a verlo y vamos a hablar de eso cuando regresemos. Así que, señor productor, vamos hacia adelante. Pero excelente. Autor, Luis Irizarry. Intérprete, Luis Irizarry. Título de la canción, Yo sé que mi Dios es real. Arreglo musical, maestro Harry Ayala. Dirige la orquesta el maestro Harry Ayala. Yo sé que mi Dios es real. Sé que Él vive en mí. Él hace maravillas dentro de mi ser. Yo sé que mi Dios es real. Aunque el sol no vuelva a dar su calor, aunque las estrellas no vuelvan a brillar, aunque la rosa no vuelva a florecer y el ave no vuelva a emitir su dulce canción, no, aún así. Yo sé que su palabra
Su presencia sobre mí. Sé que Él dice la verdad. Creo en sus promesas, pues ellas son verdad. Yo sé que mi Dios es real. De mis ojos vuelvan a brotar, aunque luchas y pruebas tenga que enfrentar, aunque mis amigos no vuelvan más y me encuentre solo y sin saber a dónde ir, aún así Óyeme, wow, excelente, hermosa alabanza. ¿Sabes que te salió el acento por ahí cuando yo la vuelvo a florecer? Sale completo en toda la canción, en toda la canción. Oye, qué alabanza hermosa, qué alabanza hermosa, Luis, qué alabanza preciosa. Mira, por ahí hay una hermana diciendo, ¡santo! Hermosa alabanza. Amén. Gócese, hermana Elizabeth, gócese. Sí, una alabanza hermosa, composición tuya. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué evento pasó? ¿Qué es ese momento que viviste? Mira, aquí estamos el productor y yo escribiendo y poniendo aplausos y poniendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué experiencia hermosa! ¡Qué lindo! Esa alabanza habla de Dios. ¿Me escucha ahora? Mira, a ver. David, mira, a ver, corriendo. Ahora. Son problemitas técnicos, amados hermanos, así que usted, estamos en vivo y a todo color. No se preocupen. Estamos acá. Oye, esa alabanza habla de, yo sé que mi vida es real, como te decía, alguna experiencia. ¿Qué viviste cuando le escribiste? ¿Qué experiencia pasaste? Bueno, cuéntanos, danos tu experiencia. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. Poderoso, poderoso. Vamos a ver otro video, amados hermanos, en lo que, ¿verdad?, seguimos acá en la entrevista con nuestro hermano Luis Irizarri. Como el ciervo brama por las aves,
más clamar por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios Señor. Fueron mis lágrimas sin pan, de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas sin pan, de día y de noche, mientras todos. Aleluya. Amén. Aquí estamos de nuevo. Óyeme, vemos la diferencia de aquel video. No, cállate, ya vas viendo la transformación. No vayas a esto. Como dijimos al principio, no estamos tras bastidores, hermano. Eso fue en el 1900, un poquito más de pelo. Sí. Eso fue en la iglesia de Moisés Román. Ok, ok, sí. Una actividad de damas. Sí, yo salía del hospital de dar una, de pasar visita, y entonces ahí mismo caí en. Para Dios mío, sí, porque está cerquitita de ahí el hospital. Sí, sí. Mira, Luis, hablábamos, ¿verdad?, de esa alabanza. Yo sé que no es real, y la experiencia que te llevó a hacerla, como la experiencia que tuviste en el Festival de la Voz, fíjate, no me había percatado de que la había compuesto tú, pero preciosa alabanza. Sí, sí, sí. Ese tema sale, yo lo escribí antes, lo había escrito en el hospital. Yo estuve en un problema renal, y entonces en el hospital cuestioné a Dios, porque me iban a hacer biopsiar riñón. Había adelgazado mucho, había tenido lo que se llama una caída del riñón, lo que se llama una tosis renal. Sí. Y entonces estaba entrando en fallo, y estando allí, pues cuestioné a Dios y digo, Dios mío, yo te he sido fiel, ¿qué está pasando? Eso es. Y yo siempre he sido bien racional, y entonces le pregunté a Dios, y Dios lo que no me contestaba. Y el día antes de la biopsia, pues me levanté de la cama y voy a la ventana, y cuando miro, pues veo un montón de árboles. Empecé a ver árboles que estaban en ese hospital, en las afueras, aves volando. Y entonces ahí Dios me empieza a hablar en el corazón y me dice, ¿tú ves todo lo que hay ahí? Me dijo, sí, todo eso yo lo he creado. Wow. Y entonces yo le digo, ¿dónde estás? Mira las flores, mira el árbol, mira las aves volar, las aves cantar. Y aunque todo eso deje de existir, yo sigo siendo real. ¡Ay, y qué lindo! Por eso el tema no se llama Mi Dios es real, se llama Yo sé que mi Dios es real. Fíjate, ¡aleluya!, que la gente dice, ah, canta Mi Dios es real. No, yo canto esta que se llama Yo sé, porque ahí fue que yo pude integrar otra vez, eso, que yo, por lo menos yo, mi interior, yo sé que ese Dios es real. No sé, no sé qué piensa el mundo, pero yo sé que mi Dios es real. ¿Por qué lo fue sé? Tu porque experiencia fue eso, profunda. Y escribí eso, ese tema, y entonces cuando vengo a Puerto Rico, surge la oportunidad, envío ese tema en un grabado, en un cassette, y ya, ajá, desde que lo envié, entonces se llevaba a votación por radio, y entonces la canción mía siguió persistiendo como una de las seleccionadas,
y ahí es que caigo en el festival, pero era la primera vez que cantaba con orquesta. La primera vez que cantaba un tema mío en público. En vivo, así, en vivo. En vivo, sí. Y yo nunca había cantado. Con coro así, y todo, con coro y todo. Con todo. Pues entonces llamaron a alguien para hacer el arreglo musical. Y yo pedí que no me lo cambiaran, que lo dejaran exacto perfecto, como yo lo había escrito. Perfecto, muy bien. Y yo lo que, entonces el maestro Harry Ayala fue el que hizo el arreglo. Y él entonces me hizo el empezar y el final. Lo único que esa nota final, que es el Vía Crucis mío, no estaba programada. Lo que pasa es que me puse tan nervioso cantando el tema que cuando voy a dar el final, en vez de darlo, es real, abajo, me metí tanto en el tema que trepé a una octava por encima y termino arriba. Entonces, o sea que eso fue... Eso no estaba, eso, el mismo músico, Milton Sesentón, que es un pianista espectacular, ajá, está en el piano y mírala, así se ve en el video cuando él dice, ¿de dónde salió esto? Porque nadie lo esperaba. Entonces, Dios obviamente, mío. Cuando termino, eso se estaba grabando para televisión, entonces, claro, el teatro se puso en pie, porque fue en el Teatro Tapia y el teatro se levantó. Cuando yo terminé la canción, era el número 3, o sea que faltaban todavía, éramos 16 cantantes. Y yo era el número 3 porque yo le había pedido al Señor que me pusiera en el 11 o en el 12. Pues porque me daba ansiedad y digo yo, me voy a quedar mudo. Y oye, y tiran el sorteo y salgo yo en el número 3. Ahí está. Aunque la rosa no vuelva a florecer y el ave no vuelva. Aleluya. ¿Sabes qué curioso también? En esa grabación, cuando la ponen en YouTube, que se ve completa, sacan los premios, ¿verdad? Ajá. Cuando están sacando el premio, me sacan a mí como mejor intérprete, que fue el primer premio que sacan. Y yo asumí que ese era el premio que yo había ganado. Yo estaba feliz con mi estatuilla. Ajá. Resulta que cuando están para sacar las 3 canciones finalistas, las mejores composiciones, cuando me llaman, yo pienso que el que va a ganar es mi hermano René González, que había competido con el tema Mi Barca, que yo le encontraba hermosísimo. Y yo había dicho, yo conocí a René en esos momentos allí, porque no nos conocíamos. Acuérdate que yo vengo de España, todos los demás se conocen, Laura y Colón, todos los dos hermanos Colón, Alvin Vigo, toda esa gente se conocían, pero yo no conocía a ninguno. José Ferrer y toda esa gente, todo ese tipo así. Pero entonces yo me senté con René y digo, René, tú eres el que vas a ganar. Y en ese momento me llaman a mí y yo estoy con René tras bastidores en el Tapia. ¡Ay, Dios mío! René es el que me empuja y me dice, sal que te están llamando. Y yo no lo podía creer. Y yo parezco una Miss llorando y todo porque jamás me iba a imaginar. ¡Te faltó hacer así con la manita! Lo maravilloso es que ahí habían traído el... Carlos Alberto de Jesús había traído desde México a el autor de las 100 ovejas, que es el pastor Don Juan Romero. Y en el video se ve a Don Juan Romero entregándome el premio como mejor compositor. ¡Qué para privilegio! Mí fue un privilegio hermoso porque yo lo había escuchado ese tema, es un tema viejísimo que desde que yo me convertí ese tema ha estado sonando y lo traen de México para entregar el premio. Así que Dios me dio doble regalo. Tres, me dio intérprete, composición y que
la oportunidad, obviamente, de participar en el festival. Lamento mucho que este festival no se ha vuelto a generar. Y creo que el engranaje que tuvo el festival, la coordinación para televisión, aquello fue algo que en aquella época solamente una persona con visión podía crear una cosa tan perfecta. O sea, el jurado, un jurado multidisciplinario, estamos hablando de que estaba Lito Peña, habían dos periodistas del periódico El Mundo, imagínate, en aquella época. Estaba crema de la crema. Sí, había maestros de música, o sea que era un jurado bien, bien diverso, inclusive no creyente, porque Lito Peña, yo creo que en aquella época no era creyente, es el papá de Cuco Peña. De Cuco Peña, correcto, sí. Y él es el presidente del jurado, creo que era así como era. O sea que muy bien engranado todo. O sea, mirándolo de esta forma, y perdóname que te voy a ti te tiraron al ruedo con los leones. Al ruedo con los leones. O sea, sí, porque estamos hablando de gente que son conocedores. Exacto. O sea, en República Dominicana decimos que tú eres un pinito nuevo, estaba empezando, nadie te conocía, pero Dios te conocía. Sí, Dios me conocía. Y eso es maravilloso. Ese fue el trampolín. El trampolín. De hecho, yo estuve 5 años sin grabar, porque la canción estuvo sonando del cassette original del festival en Radio Vida por 5 años, hasta que yo por fin pude conseguir el dinero y grabar la primera producción, que fue esa. Yo sé que mi Dios es real, que todavía estoy entendiendo. Ahorita me escribe una persona por ahí, al cual le damos un saludo. Es un varón que dijo: yo tengo el cassette original. ¡Ave María! ¡Lo guardo! Eso yo creo que lo ponen en subasta, Luis, yo creo que eso se va a cachar. Dice que es una bendición. Saludamos también a la pastora Irma Borrás, que está por ahí. Pastora, un abrazo. Gracias por estar por ahí también con nosotros. Por ahí se cuelan muchísimos pastores, Luis, déjame decirte. Y estamos hablando de gente que conoce nuestra trayectoria, que se gozan todavía, que es una bendición extraordinaria. Te pregunto, cuando te llaman por segunda vez, o sea, te llamaron la primera vez, ¿verdad? Y entonces la segunda vez fue por la mejor composición. ¿Qué te pasó por la mente? ¿Cuál fue tu reacción? Mira, realmente no me lo esperaba. René sabe, porque René y yo hemos tenido comunicación después por muchos años. Y yo admiro a René muchísimo y admiro su carrera musical y su trayectoria, y creo que Dios lo sigue utilizando. Pero fue tan honesto, yo le digo: René, eres tú lo que estás ganando, tú vas a ganar la canción. O sea, yo ya había asumido el premio. Cuando me llaman, mira, yo salí, te digo, como las mises, yo salí en shock, me sacan al frente, el video se ve yo llorando, no podía aguantar las ganas para llorar. Imagínate. Estaba mi esposa, estaban mis suegros, que habían venido desde España a visitarme, y coincide con eso. Fue algo maravilloso, fue una experiencia única. Mis padres, o sea, fue algo hermosísimo. Me imagino que tuviste que cantar. Tuve que cantar por segunda vez. Y en el video se ve las dos veces. Entonces, por segunda vez, ¿podré dar la nota? Entonces, ¿puedo dar la nota? Mira, ve, te están haciendo maldades. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí. El otro personaje está ahí. Wilton Villanueva, que era el pastor, que está en Estados Unidos. Esta es la segunda vez que te llaman ya. Ese es cuando me dan el premio. Ok. Como compositor. Yo creo que esa es la del compositor. Y ahora vas a ver a don Juan Romero. Ok. Ven, ahí ves que... No, esa es la primera vez. Esta es la primera vez, sí. Se sentó. Está que no lo creo. Está que... Esto no lo creo. Bueno, imagino que tú tienes otro guardado todavía. Sí, tengo eso guardadito. Eso está ahí. Luis Irizarry, mejor intérprete del festival. Alma de Oro, 1986. Sí. El aplauso. Qué emoción, qué lindo. Sí.
estaba que no te lo creía. Tú dices, ¡está llorando! ¡Ay, qué lindo! Mira, ahora viene el premio como compositor. Sí, primer gran premio Arpa de Oro 1986. ¡86, wow! ¡Yo sé que mi Dios es real! ¡Sí, Harry! ¡Wow! ¡Luis Irizarry, el aplauso! ¡Wow! Don Juan Romero hace entrega a Luis Irizarry primer premio Arpa de Oro con el aplauso del público. ¡Wow! Es impresionante. Ahí lloro, ahí estoy llorando. Y entonces me dicen, tienes que cantar, imagínate. Y yo con aquel taco en la garganta. Pues imagínate, y los nervios destrozados. Sí, no, wow. Pero fue una experiencia, la verdad, que... Por eso yo sí creo en este tipo de actividad para los jóvenes y para los talentos nuevos. Ese tipo de festival, yo creo que hay que volver a promocionarlo. A veces yo veo muchos jóvenes en diferentes programas de televisión secular cantando himnos, buscando, ¿verdad?, esa oportunidad. Y yo les voy a decir una cosa. De no haber sido por el festival, quizás mi trayectoria, ¿verdad?, como ministro en la música no hubiera trascendido. Yo creo que ese festival fue la puerta que me abrió y yo estaré eternamente agradecido con el concepto del festival, con el señor Carlos Alberto de Jesús, su esposa, la familia completa, que se involucraron completamente para sacar algo que nadie se había atrevido a hacer. De hecho, él lo hizo porque tenía esa visión. Si no, le hubiera salido tan perfecto todo. Aquí en una ocasión sacaron creo que los premios Tito Lara, y creo que fueron en dos ocasiones, creo de hecho, que sí. En uno de ellos, pues, cuando se dio los premios por primera vez, yo fui nominada junto con Yadira Coradín. Ah, mira. Y sí, junto con Migdalia Rivera, estábamos las tres ahí, y yo recuerdo que, te voy a decirte una cosa, los nervios no se le van al estómago, no se ponen... De todo. De todo menos bien, de todo menos bien, sí, de todo menos bien. Sí. Mira, casi estamos terminando, pero necesito que tú me digas planes futuros. De hecho, no hablamos nada de tu carrera como médico, como galeno, pero sí me dijiste que era pediátrico, un doctor pediátrico. Sí, soy pediatra, trabajo en el hospital. Lo único que puedo resumir, ¿verdad?, es que me he involucrado muchísimo en la medicina y Dios me está usando a través de la medicina para manejar a los pacientes y excelente. Ellos lo perciben, lo sienten. Eso me ha mantenido un poquito más lejano de lo que es cantar todos los domingos como hacía antes, ¿verdad? Debido a que pues, el hospital me arrastra. Pero he aprendido a manejar ambas cosas. Qué bueno, qué bueno. ¿En tu plan de futuro te ves ministrando, grabando, haciendo algo? ¿Me dices que tienes dos producciones? Sí, tengo dos producciones y tengo ya material para hacer una tercera. Lo que pasa es que ahora ya no se hacen producciones, ahora... Se graba un tema y se saca en las redes. Eso es así. Que yo me he puesto en las manos del Señor. Tengo unos temas muy bonitos, los últimos, el último que escribí, creo que te envié una copia para que tú lo escucharas. Te lo envié para que vieras más o menos cómo sonaba. Se llama El Amanecer, un tema que escribí en medio de la pandemia. Sí. Y son temas muy profundos, muy bonitos, mi estilo. Yo nunca voy a cambiar mi estilo. Así que, puesto en las manos del Señor, sí, tengo las producciones, tengo todos estos temas, ¿verdad?, ya compuestos. Así que yo espero que en algún momento Dios me abra alguna puerta y alguien que sepa más de redes que yo y que sea honesto y que me diga, mira, vamos a hacer esto. Pues mira, hasta que Dios me dé voz, ¿no? No te preocupes que te tengo la persona por ahí, tranquilo que la persona está cerquitita, así que vamos
a trabajar con eso, porque es necesario, Luis, que amén. Esta generación que se viene levantando escuche esos mensajes. Sí. Estamos ávidos de escuchar, perdónenme lo que me van a oír, de canciones genéricas sí. que no hablan de Dios. Y sí. nosotros somos un pueblo llamado a hablar de las grandes Rebeki Abasoka. Ababaso, Rebeki Abasoka. Santo, Asamaya, Yenso, Rebequía. Oh, mi alma te alaba, gracias, Señor. Nosotros estamos Señor. Llamados a exaltar. Siento la presencia del Señor. Ay, aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias. Asaquía, vaso, Rebequía, Soja. Aleluya. Señor, te damos gracias. Nosotros estamos amén. Llamados a exaltar la grandeza del Señor. Amén. Así que hace falta que Luis Irizarri, óigame, comience nuevamente a sacar en el nombre del Señor todo eso. Porque hay que poner eso en las redes sociales. Amén. El pueblo necesita huir. Sí. Yo sé que mi Dios es real. Bueno, todas esas composiciones hay que sacarlas, Luis. Así amén. Que sabemos que Dios tiene planes dentro de tu trabajo. Eso te lo dio el Señor, pero también está el llamado, que ese okay. llamado no se sí. cae, ese llamado no. está dentro está de nuestro aquí. Corazón. Eso es, sí, sí. eso yo, es. Así. Yo me paro en un púlpito y yo me transformo. Tan pronto yo subo al púlpito, yo siento algo especial. Y oye, la voz se conserva. Dios me la cuida. Gloria a Dios. Dentro Gloria de toda a Dios. La pandemia está ahí. Así qué que bueno, hace un honor, bueno. de verdad que sí. Estoy Mira, bien feliz por la oportunidad de estar aquí también. Y de no, 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 una bendición. Yo no me dejo ver mucho, pero tú sabes que es curioso, a veces salgo a una campaña o algo que me llaman y sale la gente diciendo, pero estás vivo, yo no sabía que estabas aquí, o pensaba que te habías muerto. Ay, me por favor. Ocurrido. Sí, sí, así. Pues claro, no me ven mucho, yo no estoy mucho en las redes. Y ahora todo es redes, y entonces es más un sí, poquito más difícil. Sí. Pero bueno, estoy vivo todavía, gracias al Señor. Señoras y señores, tenemos por aquí a nuestro hermano Luis Irizarri, él está vivo, vivito y coleando, está por aquí cantando Yo sé que mi Dios es real, y otras composiciones lo van a ver prontito en las redes sociales. Así que, ¿dónde te podemos conseguir? El 787-344-7407. Repítelo otra vez. 787-344-7407. Mira, dice nuestro productor que eso fue hasta ahora que estaba en el anonimato. Vuelve a resurgir Luis Irizarri. Así que prontito van a estar viendo a Luis Irizarri. Mira, aquí amén. Aprendemos a trabajar con tecnología. Tú no sabes lo que he tenido que aprender a bregar con todo esto. No, me imagino, sí. Oye. Es así. Ahora mismo yo estaba nervioso a ver cómo me conectaba, etcétera. He puesto, estoy en la habitación mía, porque aquí doy clases muchas veces y entonces oh my God. Esto aquí. Ajá, mi esposa dice, ya no tengo dormitorio, ya lo que tengo es un mini estudio aquí. Pero estamos contentos, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Luis, agradecemos al Señor tu amén. Participación con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando, no, gracias a ti por hacer. Yo sé que dentro de tu trabajo y el corre-corre, me dijiste rapidito, cuéntame rapidito, le ministraste a una jovencita que llegó sí, con la plaqueta. El jueves llegó con un dengue, con plaquetas wow. que llegaron a bajar a 60,000. Y yo le vi una Biblia y antes de salir de la habitación le digo, voy a orar por ti, tú vas a ver cómo el Señor te va a subir esas plaquetas. Eso es. Al otro día ya yo no iba el sábado a trabajar, que era mi día libre. Ajá. Y entonces me di cuenta que había, que la habían dado de alta, así que las plaquetas subieron a 200,000+ plaquetas. ¡Aleluya! Y lo único que yo le dije fue antes de salir de la habitación, que yo soy tímido para eso, y le digo, mira, cuando puedas, entra en YouTube y busca Dr. Luis Irizarri. Y lo buscó, aparentemente lo busca, escucha la canción, ella dice que se transformó allí mismo, y me escribe hoy, veo el mensaje que me pone que cuando escuchó la canción cayó en una bendición, y al otro día ya estaba con las plaquetas ya altas, la dieron de alta, y dándome las gracias, que ella no sabe, que yo no sabía la bendición que ya había sido de ella. Y lo único que hice ¡aleluya! Fue decirle, busca en YouTube. Yo no dije nada más, porque en el hospital uno tiene que tener un poquito de más cuidado. Sí, pero eso es así. Mira, Dios, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y esa niña se sanó esa noche.
Porque tú sabes que tu Dios es real. Es real, exacto. Eso es así. Exacto. Así que Luis, gracias por haber estado aquí con gracias, nosotros. Amén, amén. Una vez, esta es tu casa. Cuando vuelvan a salir eso por ahí por YouTube, esos nuevos discos, aquí te vamos amén. A tener para que entonces cuentes tus experiencias cibernéticas. Así exacto. que nuevamente tu número de teléfono, Luis, para que la gente te pueda conseguir e invitarte. 787-344-7407. 787-344-7407. 7407, nuestro hermano Luis Irizarri, intérprete, compositor, él es cantautor, doctor, galeno, maestro, pero un siervo del Señor. Amén. Cantando, yo eso. Sé que mi Dios es real. Pues dice Elizabeth, ajá, anhelamos que regresen esos grandes amén. De la música cristiana. Somos muchos, adiós. Somos muchos que sí, estamos calladitos. Sí, señor. Sí, señor, estamos por ahí, dice la paz. Dios te bendiga también, gracias. Un abrazo, Luis, Dios te amén. Bendiga, la pastora Irma Borra, toda esa gente que se han conectado por ahí. Gracias, Luis, esta es tu casa, como te dije. Abrazo. Un abrazo, mi hermano. Saludo a mi amigo Calle Rosita. Ya se le daré. Que un abrazo. Cuídese mucho, Dios me bendiga. Dios me le guarde. Amén, bye, bye.